poco nuestra historia y creo que el legado que nos han dejado nuestros héroes nacionales y que el día de hoy es importante compartir con todos nosotros, es que ellos lucharon por nuestro país. Ellos eran peruanos, hombres y mujeres que, a pesar de sus múltiples necesidades, a pesar de sus limitaciones, eran hombres y mujeres que, a pesar de sus virtudes y defectos, dijeron: vamos a hacer algo por el país. Caballero, caballero de Pinestampa. ¿Qué estamos haciendo nosotros para mejorar la seguridad ciudadana? Hoy vemos en las calles niños, adolescentes de 15, 16, 17 años. ¿Y dónde están los padres? La policía está haciendo su trabajo. La municipalidad está desarrollando programas de reinserción, psicólogos en las escuelas. Estamos trabajando en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, incrementando la cantidad de cámaras. Creo que la única manera de poder vencer la inseguridad de nuestro país es que recordemos a esos héroes peruanos que decidieron hacer algo por nuestra patria, que decidieron hacer algo por el país. Y eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros: preguntarnos qué estamos haciendo para combatir la inseguridad en nuestro Perú. Y quiero finalmente pedirle a todos ustedes que viva el Perú. ¡Viva! Muchas gracias. Fuerte las palmas para el señor alcalde de Ventanilla, Marcos Sarciano, un mensaje alentador en esta efeméride.